¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más del canal, esta vez porque ustedes votaron, les traigo la triste historia de Coolpunta y Lanzamaíz de PvZ1. Esta es la triste historia de Coolpunta de PvZ1. Coolpunta nació en la parte norte del jardín suburbano, es la hermana menor de los lanzadores del tipo catapulta. Desde pequeña fue entrenada para lanzar coles a los zombies, practicando con zombies hechos de cartón. Su hermana mayor Lanzamaíz le enseñó a utilizar de la mejor manera su catapulta y ajustar al ángulo correcto de inclinación en el tejado, en lo cual aprendió rápidamente. A Coolpunta no le disgusta lanzar coles a los zombies, lo ve como un deporte y además le pagan por eso, dándosele muy bien el lanzar coles. Su mejor amigo es Maceta, el cual siempre está a su lado cuando toca combatir en el tejado. Coolpunta nunca ha entendido cómo recorcholis llegan los zombies al tejado. Una de las teorías se plantea es que los zombies colgados trasladan a los zombies del jardín al tejado. Sin embargo, en una tarde trágica, Coolpunta y sus compañeras plantas fueron superadas por los zombies. Coolpunta, por más que lanzó coles, no pudo frenar a uno de los zombies que se acercaban a ella, siendo devorada. F por Coolpunta. Maceta observó todo lo ocurrido y se sintió culpable de no poder hacer nada, pues perdió a su amiga. Fin. A continuación. Esta es la triste historia de Lanzamaíz de PvZ1. Lanzamaíz nació, al igual que sus hermanas, en la parte norte del jardín suburbano, también es llamada Mazorcapulta. Además que es la hermana mayor de los lanzadores tipo catapulta, desde pequeña fue entrenada para combatir a los zombies en el tejado, para usar su catapulta de la mejor manera. Además que destacó sobre las demás por una gran habilidad sorprendente que poseía, al poder lanzar, aparte de granos de maíz, poder lanzar también mantequilla, que hacen que los zombies se queden paralizados por un tiempo. ¡Cielos, qué macizo! Incluso ella misma entrenó a sus hermanas para combatir a los zombies. Muchas plantas le han preguntado qué se siente ser una líder, sin embargo Lanzamaíz contesta que es una gran responsabilidad y honor guiar a las demás plantas a la batalla. Sin embargo, un día mientras se enfrentaban a los zombies en el tejado fueron superados, muchas plantas que estaban a su cargo murieron. Lanzamaíz se sintió culpable, decía que era su culpa, pues era su deber protegerlas, jurando que entrenaría mucho más para volverse más fuerte, jurando vengarse de los zombies. Esta historia continuará, dale like si te gustó el video. Fin.